buenos días para ti. Positivísimos días, perdón. Positivísimos días a todos nuestros oyentes y televidentes de Callejeando. Aquí está su motivador o desmotivador de cabecera, ayudándoles a ver la vida con ojos positivos. Siempre hacia adelante, siempre hacia el futuro. ¿Sí? Marilyn, mira, ven. Las cosas buenas que llegan. Hoy voy a hablar de la adicción al fútbol, de lo dañina que puede ser la adicción al fútbol, porque hay relaciones que se han dañado por culpa del fútbol, total. Que se han perdido por culpa del fútbol. Por ejemplo, yo perdí a mi esposa después de que me puse a jugar al toque a toque con la vecina, hice un remate de cabeza, mi mujer llegó, nos encontró en la cama fuera del lugar y bueno, ahí fue donde se acabó el partido. Hablando de partidos, qué pantalón tan bonito, Manuela, vamos a recibir la llamada de un oyente que Sara necesita que le llevemos a ver lo bueno de lo malo. ¿A lo quién habla? Buenos días, don Francisco. ¿Sí? Habla con Chiri Estrada. Buenos días a todos. Doña Sí, otra vez, esta señora es más desesperante que tenerse que devolver un vómito. Pero bueno, vamos a ver qué necesita hoy. Cuéntenos, doña Sil. Ay, qué asco, lo sentí todo. Necesito que me ayude. Sí. ¿Cómo le parece que me estafaron? Me vendieron un perro que dijeron que era original pastor alemán, pero no era original. No, pero doña Cini, tranquila, eso le pasa a mucha gente, que les meten perros que no son de raza. Por eso hay que aprender a conocer de perros, señora. Ay, Cini. Don Francisco, enséñeme cómo reconocer los perros originales, por favor. Pero es muy fácil, doña Cini, mire, si no sabe predicar en alemán, no es pastor alemán. Si no pega, no es boxer. Si no sabe arar la tierra, pues no es labrador. Si no sabe embutido, no es salchicha. Si no se despide, no es chau chau. Y si no sirve para uno sentarse, no es puff. Velo fácil. Si no canta reggaetón, no es dálmata. Entonces no es sencillo. Muchas gracias por la orientación, don Francisco. Ya entendí. Por lo que veo, mi marido es un siberiano. ¿Un siberiano? ¿Por qué un siberiano? Digo que mi marido es un siberiano porque es bien perro, pero de ojos claritos. Cuélguemele ahí, hágame el favor, a doña Cini. Mi libro, el man es un vivo por la compra del libro. Estamos encimando otro que se llama Me quiero casar con un perro, escrito por Manuelita. Positivísimo.